Hola, aquí estamos de nuevo. Yo soy Juanjo. Yo soy Alex. Y vamos a seguir recordando los juegos a los que jugué. Porque, recordamos, tú eres de Atari. Yo soy de Atari, tú eres de Spectrum. Así que vamos a recordar un poco otros juegos. Concretamente hoy vamos a jugar a Gauntlet. El auténtico juego de las máquinas, que decía la carátula de la cinta que venía en el lingote, esos 10 juegos que venían con el... 10 juegos míticos. No lo sé, no sé cuántos podremos aguantar de esos 10 juegos, cuántos jugaremos, pero bueno. Vale, creo que tenemos que hablar primero, tienes que contarnos el problema que hemos tenido mapeando el mando. Bueno, sí, hemos probado otro emulador que parecía que iba a funcionar bien con el joystick, pero ¿JSpeaky? Sí, JSpeaky, pero al final... Bueno, JSpeaky o... JSpeaky. Porque es lo hace en español. pero al final no hemos podido, porque hemos tenido problemas cambiando de cinta. Porque vamos a jugar a la edición de Gauntlet que distribuyó Herbe Software, que es la misma que venía en el lingote. Y tenía una particularidad, que ahora, como podemos ver en un momento, que había que cambiar la cinta. Es decir, había que darle la vuelta a la cinta. Y no he conseguido hacer que el emulador me deje hacer ese cambio con el otro. Así que seguimos con Fuse y seguimos sin poder configurar el joystick. Hemos intentado jugar con el joystick y con el teclado, pero ¿qué pasa exactamente? Parece ser que, no sé si es porque este teclado no es un teclado de PC normal y supongo que... Bueno, es un teclado mecánico, lleva diferentes áreas. Aparentemente, cuando pulsamos muchas teclas a la vez, no registra. Así que... Se bloquea. Estábamos muy apretados en el... Además, es un teclado reducido, 60% de un teclado normal. Y aunque, bueno, el roce hace el cariño y estábamos muy pegaditos los dos, no había forma de que se registraran los movimientos. Así que no podemos jugar los dos. Pero bueno, vamos a empezar cargando el juego. Que, bueno... Uno de los puntos débiles del juego creo que son las cargas, como vamos a poder observar, porque era un juego que implementaba multicarga. Pero además, muchas. Primera, para la cinta y pulsa espacio. Tan chula que tenemos que estar callados. Mirar. Bueno, además era corta, pero bueno, tiene una melodía que se agradece. Nos muestran los créditos. Fíjate, era un juego de Atari Games, para que veas. Y bueno, nos explican cómo utilizarlo. Creo recordar que el juego tenía instrucciones, porque sé muchas cosas de este juego y no sé por qué. Era un juego arcade, salió en máquina recreativa. Además, la máquina recreativa era muy bonita, era enorme, con cuatro joysticks y porque podían jugar cuatro personas a la vez. Sí. Un poco incómodo porque los de los extremos veían la pantalla de lado, pero además la máquina tenía texto por todas partes. Recuerdo que explicaban estadísticas de cada uno de los cuatro personajes: el guerrero, la valquiria, el elfo y Merlín. Y Merlín. El mago. Con distintas estadísticas, porque bueno, era un arcade, pero aún así intentaban un poco coger la idea de Dungeons and Dragons, sí. De los juegos de rol. ¿No llega a ser por turnos? No, pero sí que lleva, por ejemplo, estadísticas. Hay una, por ejemplo, el guerrero es muy bueno haciendo melee cuando lucha cuerpo a cuerpo. Y la valquiria también. Pero a la vez lleva magia. Sí. El elfo y el mago son buenos con magia, por lo tanto... Y potencia de disparo. Pero, por ejemplo, si intentas en cuerpo a cuerpo con un enemigo más fuerte que tú, por ejemplo, con el elfo o el mago, te van a hacer polvo. Te baja la vida muy rápidamente. Entonces, vamos a jugar a un jugador. Por cierto, se puede apreciar que estamos utilizando un filtro de PAL. Seguimos con emulador, pero al menos intentamos que se parezca lo más posible a, digamos, lo mal o bien, según puristas, que se vería la imagen en una televisión. Así que vamos a coger un jugador y
Como todo el mundo sabe, el mejor personaje de la Valquiria. Así que allá que voy. Bueno, a mí me hubiera gustado jugar a Thor. Entonces cogemos Keyboard. El segundo jugador vamos a elegir Keyboard también, pero no lo vamos a utilizar. Y bueno, y vuelve a cargar. Porque Ha ojo que. cargado una vez para el menú. Sí. Y otra vez para elegir, pero espérate, porque aquí lo estamos jugando acelerado. En este punto hemos consumido ya una cara de la cinta. Es decir, yo recuerdo que yo tenía la carátula del juego en mis manos y estaba alucinando. Decía, este juego es el auténtico juego de las máquinas. Es que es una pasada. Increíble. Quiero jugar este juego. Y vamos a. Tras carga y carga y carga, porque fíjate lo que pasa ahora. Cuando pulso disparo. Si es que me acuerdo de cuál es el disparo. A ver. ¡Oh! Que rebobine la cinta en la cara B y le dé a play. O sea que aún hay que seguir cargando antes de empezar a jugar. Ya tenía la cinta en las manos apretándola con fuerza diciendo, ¿pero esto qué es? Entonces vamos a meter la otra cara y vamos a pulsar espacio. Con cuidado, que no nos dé error de carga. Y ahora sí empezamos a jugar después de haber esperado mucho y muchas cargas. Porque habrá más cargas, por cierto. Es decir, bueno, aquí tenemos el personaje. Es muy parecido a la recreativa. De hecho, eso era uno de los puntos de venta del Spectrum. Yo creo que cualquier máquina recreativa que nos podamos imaginar. Tiene sin duda una versión para Spectrum que se parecerá más o menos a la máquina recreativa. No voy a utilizar esa salida porque creo que podemos ir por aquí y hay otra salida, si no recuerdo mal, que nos va a llevar, bueno, aquí matar a los fantasmas es un poco imposible, pero como tenemos mucha capacidad cuerpo a cuerpo, simplemente podemos pasar por encima. Eso sí, es importante disparar a los generadores de monstruos. Que son esas especies de. En el caso de los murciélagos, de los fantasmas, son las calaveras, que son de donde salen los fantasmas. Y ya que hemos llegado aquí, vamos a salir al nivel 4. Y nada, una vez hablado del problema de que tienen una pócima de cogido, otra llave. Otra llave. El problema que tienen los juegos multicarga, ¿vale? Pues que hay que esperar mucho a que carguen. Muy Y bien. en el caso del Spectrum de 128K, porque este juego era para 128K, pues significaba pues que bueno, pues 128K de memoria, había que cargar muchas veces. Y en el caso de esta edición de Herbe, había que dar la vuelta a la cinta. Que si te digo la verdad, es hasta conveniente, porque imagino que si estuviera todo en una cara. Tener que buscar en la posición en la que tienes que empezar a cargar los niveles una vez que te matan. Porque ahora veremos que según vamos avanzando de nivel, hay que seguir cargando mapas desde la cinta. Y evidentemente, si nos matan, tenemos que volver al principio. Y esa información no está en memoria. Hay que volver a rebobinar la cinta y volver a cargar. Lo cual no es muy, muy divertido en caso de que. Tengo mala puntería. ¿Cómo funciona la vida? Bueno, hay un contador de energía que se va disminuyendo, que recuerdo que años después de haber jugado a juego de Spectrum, tuve la oportunidad de jugar a máquina recreativa, bastante vieja. Creo que el gabinete estaba, recuerdo el panel estaba descoloreado, un rajado en un lado, o sea, estaba bastante hecho polvo. Y recuerdo que por algún motivo tendrían puesto la dificultad de la máquina bastante más alto porque a la velocidad a la que bajaba la vida sin hacer nada era una pasada. De hecho, recuerdo que eché 5 duros, me mataron, eché 5 duros más y no jugué más. Me llevé un mosqueo porque dije, pues esto es un timo. O sea, que mataban a una velocidad. Bueno, estos muchachos con la porra me están Estos haciendo son un. los ogros, el cuadrado rojo es el generador de los ogros. Exactamente, que hay que destruirlo antes de que nos hagan pupa. Tengo una pócima, pero me la voy a. Oh, me he metido en la Oh, salida. Bueno, me la eso voy a lo hice guardar, yo me la voy a antes. guardar. Me voy a guardar la pócima. Porque la pócima es útil para un tipo de enemigo que solo se puede destruir con la pócima, que es la La muerte. muerte.
que es un bicho verde. Estos son los dragones que lanzan fuego. Exactamente. Estos tienen ataque de distancia. Mira. Este es un juego de esos que te encuentras un... Vas ahí por un calabozo... Y te encuentras un... Un plato con un carne. Un plato con comida. Efectivamente. Eso es que probablemente... Vamos. A ver, soy una valquiria. ¿Qué más me va a dar que tenga pelos o esté sucio del suelo? Eso no es ningún problema. Aquí tenemos otro. Eso es. Estos son un problema, por ejemplo, en las secciones diagonales. Pueden disparar en diagonal y es un poco... Una de las cosas que no podemos ver porque no estamos con los jugadores es que se mueven los dos personajes en la misma pantalla. Y eso a veces lleva a problemas porque si uno va hacia un lado y llega al tope de la pantalla, no puede continuar si el otro no le acompaña. Entonces, recuerdo que este juego jugaba mucho con... Estos son magos que aparecen y desaparecen. Esperemos que cuando aparezcan los pueda matar. Evidentemente, cuerpo a cuerpo no me van a durar nada. Recuerdo que este jugaba con mi primo. Y era muy entretenido, un juego a dos jugadores muy divertido. Aunque bueno, es un poco difícil. De hecho, no lo estoy haciendo del todo mal, pese a que estoy hablando y no estoy prestando mucha atención. Y otro, mira, ahí tenemos la muerte, que quiere matarme. Pero tengo una pócima, jajaja. A la muerte. Muy bien. La muerte, he matado a la muerte. Qué, qué grande el juego. En fin. Una de las críticas que tenía este juego es que era muy difícil, es cierto, es muy difícil. Pasado un tiempo, la muerte está esperando para que... Además, recuerdo específicamente... Pócima. He destruido la pócima. Pero ha matado a la... No sabía que eso se podía hacer. Acabo de hacer una cosa que no he hecho en mi vida. Recuerdo el ruido de la muerte cuando te está quitando vida, es bastante característico. Nuevamente, volvemos a cargar. Recordemos que esto es un emulador y está todo acelerado. Si fuera una partida de verdad... Estaremos esperando aquí tomándonos un refresco. Los niveles no tardan tanto como para que te dé un refresco, pero... Vamos, sí, si fuera cervezas, podías acabar mal la tarde. De hecho, voy a pasar por encima de estos. Y nada, esos son dos de los tres puntos que, en mi opinión, son problemáticos para el juego. Las cargas, la dificultad... El hecho de jugar dos jugadores, bueno, sí, tirándose el uno al otro. A ver, es divertido. Mira, tenemos otro tipo de enemigo ahí tirándonos piedras por encima del muro. Pues dos jugadores tenía su gracia. Hay que reconocer que le echamos nuestras horas. Pero en mi opinión, esta, concretamente esta edición del juego, tenía un problema muy grave que para nosotros significó el fin del juego. Y es que, recuerdo que estábamos jugando y de golpe, accidentalmente... ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Bueno, te puedes imaginar, yo con 12 años, mi primo con 10... pulsando teclas, ¿qué ha pasado? Aquí ha pasado algo. Estábamos en la pista de algo grande. Y es que resulta que esta versión del juego, distribuida por Herbe, no... He probado otras versiones, otros release, y no he conseguido reproducir el efecto. Pero pulsando la tecla symbol, podíamos atravesar las paredes. Como podéis observar. Bueno, a los enemigos no los atraviesas. Pero bueno, como puedes observar... Pero te puedes esconder en las paredes. Efectivamente. Como puedes observar... Ya, he pasado de nivel. Entonces, bueno, estuvimos buscando, pulsando todas las teclas, cómo ha pasado. Esto tiene que tener una explicación. ¿Cómo es posible que hayamos atravesado las paredes? Y nada, con esto que empezamos a gastar... Claro, porque tú imagínate, a ver... Si es que creo que en mi vida he descubierto yo otro truco como este, es decir, de hecho, con el truco ya me salgo a mí esto, creo que estoy más muerto que vivo, pero vamos a ver si conseguimos energía, eso es. Pero bueno, mira, un poco de colaboración, que estamos grabando un vídeo, en fin.
El caso es que cuando ya descubrimos la tecla, bueno, ya sabes lo que es el tema prohibido, o qué buenos somos, qué risa, hemos descubierto aquí el, yo qué sé. Bueno, la verdad es que nunca he descubierto otro truco en ningún juego, ni queriendo, ni sin querer, ni por accidente. De hecho, ¿dónde está la salida? Oh, acabo de hacer aquí el cambio, efectivamente. De hecho, mira, podemos descansar en medio del muro, que no nos va a hacer nadie nada. En fin, nos dedicamos a jugar al juego. Creo que estuvimos cosa de 4 horas saltando de muro en muro hasta que, bueno, llegamos al punto que... Porque claro, tú sigues cargando niveles, hasta... ¿Sabes qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Lo que tenía que pasar. Se acabó la cinta. Se acabó el juego. No hay fin de juego. Se acaba la cinta. Es decir, recuerdo que cuando... Creo que era... Bueno, yo tengo memoria del nivel 109. Pero comentándolo en World of Spectrum, alguien decía que eran 102 niveles. Yo recuerdo 109, pero puedo estar equivocado. Y el tema, fíjate, es que se convierte en algo bastante... entonces, básicamente, bueno, llegamos a... Vamos a dejar que creo que podemos resetear esto ya para ir cerrando. Entonces, básicamente se nos acabó la cinta. Recuerdo que mi primo y yo nos miramos el uno al otro y pensamos lo mismo. Apagamos el ordenador. Qué decepción. Sacamos la cinta y creo que no volví a jugar. No volvimos a jugar al juego. Hasta ahora. ¿Cómo puede ser un juego tan chusquero? No es que no tenga ni una pantallita, ni un texto. Has ganado. No. Se acabó la cinta. Se acabó. De hecho, he leído por ahí que puedes rebobinar la cinta y cargar cualquier otro nivel y sigues jugando. Lo cual es... Pero siempre que llegues al mismo nivel... No lo sé. Tampoco sé por qué esta edición de Herbe tiene ese truco tan sencillo, tan fácil... Porque puede ser que, ya ves, dos críos jugando con el teclado, pues igual alguno pulsaría sin querer la tecla de símbolo, atravesamos la pared y ya hicimos periodo de investigación hasta que finalmente llegamos al punto en el que descubrimos lo que pasaba. Y bueno, y esto ha sido... Esto fue Gauntlet. ¿Esto ha sido Gauntlet? Sí. Y así se lo hemos contado. La verdad es que, como dicen, el auténtico juego de las máquinas, no sé hasta qué punto... Yo imagino que esto sería también... hay que reconocer que el juego está bien. Es decir, se parece a la recreativa. Igual es que la recreativa tampoco era tan... No lo sé. En fin. Interesante. No sé qué juego jugaremos la semana que viene. Pero intentaremos que sea... algo que podamos jugar los dos. Si solucionamos el problema de nuestro joystick... O encontramos un teclado más grande, funcione. Un emulador diferente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, ya nos vemos. Hasta luego. Adiós.